Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo estamos todos? Y bueno, sean muy bienvenidos a un gameplay muy especial el día de hoy. Estoy con Facundo. Hola chicos, ¿cómo andan? Y bueno, aquí estamos con, vean la intro, súper épica. Estamos con Street Fighter 2 Champion Edition versión arcade. Sí, la versión de fichines, de maquinitas, que bueno, yo jugaba de pequeño, Facundo también, jugaba las maquinitas, los fichines. Y bueno, es un clásico de los juegos de pelea. Si no lo conocen, no sé, no sé en qué mundo viven. La verdad que sí. Así que nada, hoy estamos con este super clásico que tenía muchas ganas de grabar junto a Facundo porque él es muy fan también de Street Fighter, ¿no? Y bueno, estamos con el 2, que es el más clásico de toda la saga. Así que bueno, estamos con la versión de arcade. Bueno, también otro juego de arcade que grabamos fue el Sunset Riders. Bueno, si no vieron ese video, vayan a verlo. Lo subí hace poco. Y bueno, también debería grabar el Sunset Rider de versión de Sega con Facundo, ¿no? Y también debería grabar la versión de Sega de este juego, del Street Fighter 2. También debería grabar la versión de Sega, que también es súper conocida. De hecho, la versión de Sega de este juego, del Street Fighter 2, es la que más se juega, la versión de Sega. Así que bueno, vamos a ver qué tal me sale. Vamos a poner los créditos. Vamos a poner 5. Y vamos a comenzar, vamos a ver qué tal me sale, porque ahí Facundo vio que me estaba costando demasiado ahí. Me estaba costando demasiado ahí Demasiado. jugando. Sobre Como todo chota de blanco. cabeza de pepino, más o menos, le estaba costando. Como chota de cabeza de pepino. Y me Sobre todo. agarré una poronga. Sobre todo blanca, demasiado complicado. Bueno, ahí presionamos el 1 para el player 1 para empezar. Y bueno, hablando de blanca, me elegí a blanca porque es el que mejor se me da. Entonces no quiero hacer variación porque después me va mal y no quiero que me vaya mal. Bueno, quiero que me vaya regularmente bien, o sea, vamos a ver qué tal sale. Show me a El primer moves. contrincante es Ryu, que ya me metió un golpe. Bueno. Muy bien. Y no hablo mucho a veces porque me estoy concentrado, ¿eh? Bueno, Ryu es el primero que tocó, así que, bueno, no ofrece tanta resistencia porque es el primero, obviamente. El más complicado, en mi parecer, en mi opinión, el más complicado es Blanca, ¿eh? Ya viste, Facundo. Blanca es muy Sí, complicado. sí, sí. Blanca, el Bastante. simio este, el Némesis. Yo soy Blanca Pero no también. sería tan complicado si pudieras hacer poderes y todo eso. Sí, si pudiera hacer ¿cómo es? La voltereta esta, ¿no? Bueno, ese es un ataque especial de Blanca que no me lo sé, lamentablemente. Ya, con los Hadouken. Ay, Dios mío. No, hombre. No. Toma, bueno, le gané. Yes. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero estamos de arriba. Bueno, este segundo round me costó un poquito, pero bueno. No me sé los ataques especiales, lamentablemente. Lo siento mucho, no me sé los ataques especiales. O sea, si en algún momento me sale un ataque especial, es por pura suerte. Por tocar botones a lo random, ¿no? Al azar. Es por pura suerte si me sale un ataque, pero no me lo sé, la verdad. Me tocó el gordo este. Bueno, ahí Facundo sabe el nombre real de este. Edmond, creo que se llama, lo estoy averiguando ahí. Emanuel. Nada. Emanuel le decía yo, o Eduardo. Sí. Uf, le gané apenas, ¿eh? Le gané apenas. Muy bien, le gané a Edmond. Edmond Onda, ¿no? Edmond, onda, sí, la E significa Edmond. Claro. Bueno, el peleador de sumo este. A veces se complica un poquito porque tiene el ataque ese especial que mueve los brazos así súper rápido. Es un súper ataque. Y bueno, ese ataque a veces complica mucho la vida. Show me a Toma. moves. Au, mierda. No, me hace un ataque especial. Ahí está, perfecto. Bueno, siempre hago los mismos golpes porque no sé. Se me dan Yes. bien hacer esos golpes, la verdad. A veces me funciona y a veces no. Así que nada, esto es un clásico, ¿eh? Así que denle like a esto, por favor, ¿eh? Es un super clásico de los juegos de pelea. Estamos grabando esto a las 2 de la mañana, sí, super tarde, la verdad. No, me toca mi Némesis, no, no, no. No puede creerlo, no puedo creerlo. Me toca mi Némesis. Este es muy complicado, hijo de su madre, ya me tiene harto, ¿eh? Eso. Bueno, le hice un ataque especial. Bueno, ese ataque no es difícil de hacer, hay que mantener presionado un botón nomás. Ahí está, bueno, le gané un round, le gané un round. Le gané un round. Vamos a ver qué pasa. Falta uno. Falta un round, falta un round. Tengo miedo.
¿Viste el loco ese que dice tengo miedo? Sí. No, pero la puta ya empieza a morder cabezas, ¿eh? Ahí es cuando se pone más difícil. Deja de cubrirte, maricón. Ah, sí que usas escudo, maricón, ¿te acuerdas? Sí. Eso era en el Southern Rider. ¡Ah! No, me va a ganar, ¿eh? Bueno. ¡Ah! Se cubrió el hijo de puta. ¡Vamos! Le gané a Blanca. Oh, ¡vamos! Yeah. Sí, 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 le gané a mi Némesis. Qué difícil este, che, eh. Es difícil, eh. Dios mío. Bueno, mira cómo lo dejé. Por maldito te paso. Por hijo de puta. Bueno, ahí está el bonus stage. Por lo menos llegamos al bonus. Algo es algo, ¿no? Algo es algo, llegamos al bonus. Pero hace el ataque especial. Está. Bueno, esto es un poquito de trampa, algunos dirán, pero me da igual, hombre. Me da igual. Bueno, le gané a mi Nemesis, por fin le gané a Blanca. ¿Por qué digo por fin? Bueno, porque detrás de cámara me estaba costando la vida y de hecho ni siquiera le pude ganar. Bueno, detrás de cámara no le podía ganar a Blanca, mi Nemesis. Muy complicado, ¿eh? Demasiado difícil, por lo menos para mí. Por lo menos para mí, ya después cada quien. Habrá alguno que diga que es súper fácil. Habrá alguno que diga que es un, o sea, que es un pro y le es muy fácil, pero no, Guile. Este va a ser difícil, ¿eh? Bueno, ya empiezo a usar el ataque ese. No, me está yendo mal ya. No, esto me va a salir mal, ¿eh? Esto me va a salir muy mal. No sé qué ataque usar, ¿no? No. Bueno, Guile es complicado. Igual que Blanca, Guile es complicado. Es que siempre usa el mismo ataque este Guile. Siempre usa el mismo ataque, entonces... Vamos a cambiar un poco, vamos a pegar patada también. Ay Dios, ¿por qué siempre usa el mismo ataque? No le hago nada, se cubre. Aparte de la musiquita, Guile también es uno de mis luchadores favoritos. Sí. Pero ¿por qué siempre hace el mismo ataque? No, hombre. Para evitar que lo ataque de arriba, por eso usa el mismo ataque. Bueno. No, no, no le puedo hacer nada a Guile, ¿eh? Es muy complicado Guile. No le puedo hacer nada, hombre. Bueno. Creo que sí voy a cambiar, ¿eh? Voy a elegir a otro. Vegan, Abracia, Sagar, no. Guile el Nemesis sería, de ganar. Vamos a probar con onda. Yes. Pero con Blanca no me fue nada bien contra Guile. Es que Guile es complicado porque siempre usa el mismo ataque. Siempre usa el mismo ataque. Vamos a usar siempre el mismo ataque entonces, hijo de puta. Vamos con tu propia medicina. Bueno, vamos a hacer lo mismo entonces. ¿Te parece, Guile? No te parece, me da igual, ¿eh? ¿Cómo va? Ay, es que me bloquea el ataque, eh. Muérete, muérete. Bien, bien, le gané un round. Un round le gané, eh. Bien, bien, bien. Edmond Honda, el ganador. Muy bien. El gordo este. Que ahora lo queremos porque soy yo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero deja de hacer el mismo ataque, por favor, computadora de mierda. Bueno, si haces el mismo ataque, bueno, yo voy a hacer el mismo ataque. Show me a moves. No. Que si se aleja mucho me empieza a atacar con el Sonic Boom. Sí. No, ya me ganó. Qué difícil este, eh. Mira, piña en la pera para desmayarte y te ganó, bro. Sí. Pero... ¡mío! Vamos a usar siempre el mismo ataque. Tanto que te gusta usar siempre el mismo ataque, maldito Guile. Pero la...
odio cuando hace ese ataque, Muere. Bien, le gané, vamos. Yes. Ahí está. ¿Cómo se desespera Matías XD? Me desespero, la verdad, porque siempre usa el mismo ataque y eso me desespera. Pero ahora no te funcionó, Guile, Si tú siempre usas el mismo ataque, Guile, yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. Y te gané así. Así que, bueno. Y ahora me toca contra Ken. No. Bueno. Ah, no sé si hay mucha oportunidad. Aquí se va a complicar, Bueno, vamos a cambiar un poco los ataques, no voy a hacer siempre el mismo porque me van a decir, ¡oy, tramposo! No pasa nada. No es trampa, o sea, si te lo permite el juego. Bueno, no me deja hacer el ataque. No, me bloquea el ataque, me lo bloquea. ¡Vamos! Mira con lo que le gané. Y los que te digan algo, que te lo pasas por la concha. Sí, porque soy mujer. Nada. ¿Qué? Ay, que me diga algo, hombre. Es un juego. Aparte no es trampa, o sea. Si te lo permite el juego, no es trampa. No, para el otro lado, hombre. Ah, ya estoy muerto. Estoy muerto. Pero ahora no me salió el ataque ese. Ahora no me salió para nada. Ahora el desempate. ¿Cómo va? Lo bueno es que aunque se cubra le hago daño igual con esta. Sale la embestida de onda. Sí, tiene una embestida, pero no sé cómo se hace eso, no sé cómo. Para atrás y para adelante. Le gané. Vamos. Yes. Bien, onda, bien. Siempre usando el mismo ataque, ya lo sé, pero... Pero hombre, le gané. ¿Le gané o no le gané? ¿Le gané? Sí. Mira cómo lo dejé. Bueno, tremenda. Tremenda la paliza. Contra Chun-Li, ven. Vamos a ver qué tal me va contra Chun-Li. Vamos a ver. Mierda. No me está funcionando ahora, Eso, quédate ahí. Eso. Bueno, la rinconé a la pobre Chun-Li. Un round solamente, un round. Vamos a ver cómo se pone ahora. Están matando una gallina allá en el fondo. ¿Viste eso? Sí, es cierto. Sí. ¿Qué van a hacer con la gallina después de matarlas? ¿La van a coger muerta? ¿Qué piensan hacer estos hijos de puta? Microfilia, ¿no? No, ¿qué estamos hablando, bro? Mierda. Le gané. Yes. Le gané. Puta que te remuy. Muy bien. Este Edmond Onda es un hijo de reptil puta, chupa sangre, hijo de puta, y la puta madre que te remil parió. Chupa sangre. Bueno, muy bien. Oh, el segundo bonus, perfecto. Aquí tenemos los barriles. Otra vez la manita. Eso. Ah, se me están escapando. Vale. Bueno, bien. Show me a moves. Mira cómo quedó. Parece que va a caer un sorete, el hijo de puta. Sí. Uy, Zangief. Contra el barbudo, el hijo de puta. Contra el ruso. El ruso. Contra Rusia, el Zangief. Ruso. Ese ruso, ¿te acordás? Este hijo de puta. Sí. Se bloquea, o sea, bloquea los ataques todo el tiempo. Sí. Bueno, Onda está demostrando ser bueno. No tanto porque ahora perdí. Bueno, me ganó. Creo que me quiero hacer perder porque quiero cambiar de personaje. No, lucha bien. No seas tonto. Por dicho, no seas tarado. Eso ya no lo acepto. Eso. Dios mío. No. Ah, me ganó. Ataque de culo te hizo.
Bueno, me ganó. No, con Dalsim no soy bueno. No, con Dalsim no. Bueno, perdí otro crédito. Todo por probar personajes, ¿no? Bueno, que tiene buenos saltos. Todo por probar cosas que... cosas nuevas, o sea, personajes nuevos que... No, ya estoy muerto, hombre. Pero es complicado este. No, no le pude ganar. No le pude ganar. Ay, mira por lo que me ganó, hombre, no. Ah, demasiado complicado. Ah. Un culazo. Un ataque de culo hizo. Si le intento con Blanca, es que le tengo que ganar, hombre. No me voy a poder ir tranquilo si no le gano. No, no le puedo hacer nada, hombre. Me bloquea todos los ataques. No le puedo hacer nada. No. Me tengo que ir con una derrota, es en serio. Me tengo que ir con una derrota. Voy a tener que probar con Bison, ¿no? No hay manera, ¿eh? No le puedo ganar. Nah, hombre, ¿pero este Bison qué? No. No hay manera, no le puedo ganar a Zangief. No hay manera. Va a tener que ser Honda otra vez. Hombre, llevamos un montón de tiempo de video. Ey, no, ya mucho tiempo. Por eso te decía. Está agarrando una fiaca a mí. Vamos, gánale, por favor, gánale, que así me voy tranquilo. No, hombre, no. Pero ¿qué me estás contando? Me estoy calentando. Bueno, le gané un round. Falta uno y despido el video ya. Da igual, hombre. Este Zangief es tremendo, ¿eh? Tremendo este Zangief. Ya, me bloquea todos los ataques. ¡Vamos! ¡Gánale! Aunque se cubra, le hago daño igual con este super ataque, ¿eh? ¡Te das hijo de puta! Ahí está, le gané, anda a cagar, Zangief, ahí está, anda. Listo, chao. Ay, no. Bien, le gané, ahora sí. Bueno, like, comenten y suscríbanse. Mira cómo lo dejé, toma, listo, adiós, adiós, Zangief. Madre, madre que lo parió, ¿eh? Y ahora me tocaría Dalsim. Pues nada, lo vamos a dejar hasta acá. Dalsim debe estar complicado a esta altura, ¿no? Sí, parece que sí, está complicado. Miren, miren todos los ataques que hacen. Vamos a darle a reset. Ahí está, reset. Y bueno, chicos, muchas gracias por ver. Like, comenten y suscríbanse. Suscríbanse a Facundo. En la descripción están los links. Sí, y chicos, bueno, por favor, suscríbanse a mi canal. Porque ya, bueno, miren, los que les gusta Dragon Ball, miren la reputísima madre que los parió. Sí, porque me estoy cayendo del cansancio. Este hijo de mil me tuvo media hora. Arre. Bueno, la cuestión es que estamos grabando esto muy tarde, pero bueno, por fin salió, por fin salió. Pero me costó demasiado, Zangief, pero bueno. Bueno, la cuestión es que me costó mucho. Pues bueno, chicos, like, comenten y suscríbanse, en la descripción están los links. Es un juegazo, pero ¿cómo se complica? Cuando vas avanzando, sí, se complica un montón, ¿eh? Yes. Mati no se quería ir sin una derrota, pero la vida se gana y se pierde, y eso hay que entenderlo de una maldita vez. Sí, pero al final me fui con una victoria. Le gané a Zangief, le puse un montón de intentos, pero bueno, estuvo bien. Y nada, me despido, hasta la próxima, chicos, nos vemos. Y bueno, espero que se hayan divertido mucho, es un clásico. Si quieren que grabe el de Sega, comenten. Si quieren que grabe el Sunset Rider de Sega, también comenten. Y nada, me despido. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.